La conocí hace bastante tiempo, no recuerdo muy bien, pero sí creo que en aquel tiempo ella formaba parte de algún curso de literatura. No recuerdo, pero creo que fue Vicente Quirarte el que nos presentó en aquellos años. Y posteriormente se ha convertido en una promotora infatigable de la literatura, no solo en la DGP, en la Dirección General de Preparatoria, sino también en los programas de radio que desde hace un tiempo conduce. En esos mismos programas de radio tuve el privilegio de ser invitado un par de veces y platicar con Lucy de esto que nos encanta platicar, como lo es la poesía. Y también, bueno, tuve el privilegio de tenerla o de tenerla todavía, creo yo, como tallerista en el taller que coordinamos desde hace bastante tiempo, 19 años más o menos, en el Casino de la Cultura todos los sábados. Lucy no siempre puede ir, pero cuando va, bueno, siempre procura ser puntual, disciplinada y atenta con las observaciones, no solo mías, sino de todos los talleristas. Creo que vivimos una época en la que se atiende demasiado a los jóvenes. Y esto es algo que he venido yo señalando desde hace tiempo. Hay muchos premios de literatura para jóvenes. Hay muchísimas maneras de atender la literatura que desarrollan los jóvenes en el país. Hay muchos programas de estímulos para jóvenes en todo tipo de manifestaciones o todo tipo de géneros, etc. Sin embargo, sí hay como un limbo, el otra vez lo señalaba justamente, hay como una suerte de limbo institucional en los criterios que se manejan desde el centro. Y es el que de repente no se atienden a artistas que rebasada, digamos, la edad que establecen las instituciones del centro como jóvenes, pues no pueden de ninguna manera competir con los programas institucionales. Pero, sin embargo, se trata de artistas que tienen muchísimo talento, que de repente, bueno, no les pegó la gana publicar antes, no les pegó la gana escribir, pero que cuando de repente deciden adentrarse en el oficio de la escritura, lo hacen con puntualidad, con atención, con disciplina y con pasión, que digamos son algunos de los rasgos que necesita un escritor para poder sobresalir. Creo que Lucy es este tipo de creador. Cuando, bueno, me topo de repente con Morado Blues, me encuentro por ahí un poema que Lucy le dedica a un servidor y que incluso ya lo sabía porque en algún momento ella lo llevó al taller y pues debo confesar que sí me dio cierto pudor hacer algún tipo de observación sobre el texto. Lo que me encuentro en el libro, créanme que me sorprendió gratamente. Me encuentro una poesía que hace momentos se lo señalaba a Baldor, que camina por dos vertientes. En primer lugar, es una poesía que apela por el ritmo, apela por la musicalidad, y aquí creo que es apropiado señalar, bueno, la intervención del saxofonista es inmejorable, digamos, para
ambientar un libro de poemas de Lucy Leiva. Sí me gustaría que el saxofonista nos tocara algo de el San Luis Blues, ¿no? Algo, digamos, más acorde con la melodía, porque el libro tiene esta melodía, la melodía del libro. Decía que el libro, por un lado, atiende la musicalidad y por otro lado atiende la idea, atiende conceptos profundos sin abandonar del todo esta musicalidad. Hace un momento me preguntaban que si cuáles eran los poemas que había corregido en el taller mío. Yo tengo la idea que fueron algunos de los textos en prosa y algunos de los textos más extensos del libro. Y otra sorpresa que me topo también es de que, Lucy como mujer no en ninguna manera cae en la tentación de plantear esta feminidad combativa o esta también que se practica mucho en la poesía femenina, es esta esta poesía estimulada eróticamente, digamos, desde cierta genitalidad, etcétera. No cae en estas tentaciones. Lucy no se abandona a la trampa del feminismo y nos ofrece una poesía, creo yo, muy abierta, muy inteligente, muy sensual. Algunos textos son muy sensuales, sensuales desde lo sensitivo, desde esta idea de que de repente pues llevamos al límite nuestros cinco sentidos y de repente este límite lo explotamos. Cuando uno habla de una mujer sensual es cuando una mujer de repente la ves, la hueles, la escuchas, la tocas, claro. Creo que estas son algunas de las condiciones que plantea la poesía de Lucy. Me gustan muchísimo los poemas más extensos, sin que me disgusten los poemas breves, donde encontramos poesía amorosa, donde encontramos esta poesía sensual, pero también encontramos una poesía irónica, una poesía que nos ofrece una buena dosis de ironía. En un momento sí me gustaría que Lucy nos dijera, porque el texto, y creo, por una parte a mí me gusta, porque yo siempre extraño este tipo de libros, no sé desde hace cuánto no se editan. ¿Qué tipo de libros? Bueno, estos libros cuyos poemas vienen con su título, que no nos ofrece toda esta perspectiva de la dichosa unidad formal o temática, ¿no? Dice, no, oye, ¿cómo es tu libro? No, pues mi libro tiene una busca una unidad temática y formal, etcétera, etcétera. Este tipo de libros, que en algún momento se llamaron libros de horas o poemas sobre las cosas entrañables del mundo. O sea, eso es en parte lo que nos ofrece Lucy. Yo sí tuve un poco de conflicto de tipo editorial, porque por una parte sí me hubiera gustado de repente encontrar conjuntados en un solo bloque, por ejemplo, estos poemas sensuales, estos poemas amorosos, donde Lucy se dirige a un otro o al otro desde esa sensualidad, y encontrarme por otra parte los poemas de blues en un solo conjunto. Pero después, cuando lo leí de nuevo, que lo leí de tirón, bueno, dije, la verdad es que el libro está bien conformado y pues es un libro desde muchas formas entrañable.
y creo que me gustó mucho, me sorprendió gratamente el arribo de esta joven poeta, porque es una poeta debutante en sí, o sea, yo no conozco un solo ser humano en todo que le caiga mal Lucy. Creo que todos hemos pasado, digamos, por este influjo. Quiero decirlo aquí, a mí me gustaría, pues no sé, lograr corresponder toda la gentileza que Lucy me ha dedicado, lograr corresponderle, digamos, de mejor forma. Y creo que esto viene siendo como un inicio de esta correspondencia. Me gustó mucho el libro, lo agradezco mucho los oficios de Ernestina para este libro. Bueno, no solo para este libro, sino también Ernestina tiene una visión muy particular de lo que es el ejercicio editorial. Anda buscando quien pueda de repente tener un libro sólido, a pesar de que no esté, digamos, en este en esta mal llamada alta jerarquía literaria sinaloense, etcétera, etcétera. Anda buscando esto y creo que eso es muy, pero muy agradecible, el hecho de descubrir escritores para que estos escritores se den a conocer sus libros. Es un gusto. Cuando tengo la suerte de estar con mis semejantes comunicando procesos o hablando acerca de la creación de textos como el de Lucy, pues siempre trato de agradecer a ustedes, porque es la única forma en que podemos hacer que los textos vibren, y además lleva la invitación a que todos los que estamos congregados como hoy, pues nos acerquemos a los libros, como es el caso de este Morado Blues. Y bueno, iniciaré diciendo que, o diré que no sabía cómo iniciar la lectura de este libro a partir del título. Fue algo impactante. A mí me gusta el blues de manera quizás por impacto. Me gusta escucharlo, me gusta bailarlo, me gusta moverlas, incluso sentado cuando escucho blues. Entonces, pues, de entrada fue una sorpresa, una invitación, y hasta el color fue una sorpresa, porque dije, bueno, pues esto es... Cuando escucho la palabra blues, pienso en un color, pero además morado. Bueno, es como una invitación a adentrarse al libro, y así traté de hacerlo. Así es de que voy a leer un texto que intenté escribir acerca de mi lectura del libro. Entonces, pues va, ¿no? Va para ustedes. Morado Blues, de Lucía Leiva. Iniciaré por decir que el título de este libro me llevó a evocar la temática del género recreado en el delta del Mississippi, el Delta Blues. Sus creadores lanzan al aire la voz, usando como soportes la guitarra y la armónica. Aquí, en el texto que nos tiene reunidos, el principal elemento es el yo, la voz del poema, y su soporte, la relación entre las palabras que crean el fulgor de la musicalidad interna cuando lo leemos. Solo que este blues tiene la intensidad, el ritmo y el tono que le ha impuesto la sensibilidad de Lucía Leiva,
el morado, que, digamos, ya se incorpora a la corriente de poemas escritos sobre el tema. Les comparto algunas cosas que logré ver en mi lectura. Si alguien tiene ya el libro, pues a lo mejor hasta nos vamos ahí en este recorrido. Quinto poema de este libro, Memorial del Sueño. Primera declaración a través de pétalos de sus variaciones o matices de color entre un rehilete de hojas de neem. Metáfora de la soledad, la tristeza, la cadencia ondulante del recuerdo y el sueño. Estos como combustibles de la melancolía que dará el tono y nombre al libro. La soledad y la nostalgia en el primer poema, que se llama Papel, muy intenso. El tercer poema, Sin brújula, nos muestra la riqueza humana de la vida a través de la poesía, contra el vacío, el desamor, el poema como poderoso medio para recrear el amor y la humanidad. Sexto poema, Como nube. Ya no habla de sí, habla de alguien. Es de los pocos textos en que el yo habla de otro. Noveno poema, Deseo. Ese magma quemante que avanza a confundirse con la indiferencia del objeto muchas veces, pero finalmente vivo e intenso el deseo. Décimo poema, Nos vamos muriendo. Bueno, la muerte, otra vez la muerte. Los textos 14 y 15 son cantos blues. El primero titulado Blues del Ángel de Azúcar. Siento que el segundo, Katsuma Blues Rohingya, no sé cómo se pronuncia muy bien, Rohingya, tiene la estructura rítmica y temática cercana a las motivaciones de los cantos del blues que he leído y escuchado. El drama de la discriminación de una comunidad nativa musulmana, los Rohingyas, perseguidos y no reconocidos por el gobierno de Birmania, me recuerda a los cantos de trabajo de los negros discriminados y explotados del sur de Estados Unidos, aunque aquí el lamento es el de una minoría étnica anulada, obligada a emigrar al negarles la identidad en el hecho de decirles que su ciudadanía no existe. Este poema me recordó el blues es hijo de la migración, del intento por mitigar con el canto y el ritmo de la tierra africana el desprendimiento doloroso y de raíz de los negros. A falta de tierra, canto. A la mitad del libro, casi a la mitad, el canto 23, del cual toma el nombre Morado Blues, casi pude tararearla, imaginando el acompañamiento del bajo, suave, melancólica, profunda, sosegada como las motivaciones y el temperamento de la autora, que empujó la temática y el tono de este texto. Sospecho que a quien está dedicado le gusta el blues. Sospecho. Porque este poema trae dedicatoria. Por aquí anda... Ella dijo morado. ¡Wow! Bueno, muy bien. Ah, pero hay versos en este libro que... que es notable también, y hay una dedicatoria en el canto de Blues del Ángel de Azúcar. El aludido es, o a quien es dedicado, es fina escucha y cultivador gozoso del blues, y un exquisito y sensible diletante del jazz que con maestría cultiva el tema en sus poemas. Ah, pero hay versos en este libro que me sacuden la piel hasta el pajuelazo final.
me llega al ser el poema que está en la página 37, Amanece. De entre el texto, mientras transcurre el tiempo, a partir de otra representación inicial de la tristeza, el gris. Entre la gradación de la luz y el color que se enciende en un paisaje, descubro estos versos. El tiempo vuelve, carcajada solar, la languidez del agua. Una joya. Aquí se da un hachazo de color a la melancolía. Y si intentar poemas es escribir en el vacío, este libro me provoca a leer las cabalgatas. Entre sus cuatro apartados, el yo memorioso del poema frente al espejo muestra en su sólido eco ese vacío, que resuena como río infinito en su búsqueda, eterno retorno a ninguna parte, lugar donde el ser se pregunta añorando la completud de la identidad. 4. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Cuando uno es menos que uno, ni un medio, ni un cuarto, y el uno se vuelve la única patria, azúcar bajo el agua. Y otra vez, versos que me prenden. En la milla del jardín botánico, poema que lleva dedicatoria y es un homenaje a la amistad, cuya figura se hace efectiva en la traslación a través de la poderosa y leal ceiba, que todo arropa y purifica. Aquí estas líneas. Al charco de agua que a sus pies naufraga en este mar de tierra que cruje conmigo, ¿cuántos soles palpitan en el rocío que mece la hierba diamantada? Wow, me hubiera gustado estar entre los amigos que provocaron este texto. Y más. La envidia animó. En el poema 31 de la página 45, en torno a una fotografía, el tono morado emerge de las transparencias huérfanas en el arroyo de la sombra, de las sombras, para enfrentarnos a la belleza del dolor, por si en la realidad real nos hiciera falta. El desamparo no tiene fe de ratas. Nadie aclara que hay otras formas de decir las cosas y toda piedad se desvanece como un muerto. Y también están los poemas de amor, en corto. No el ecuménico, sino el que habita un cuerpo. Como el del poema 32, Condena, en la página 46. Donde hay un guiño a Gilberto Owen. El yo poético femenino no quiere ser nombrada mujer de mi alma. Ella pide, de tu cuerpo quiero ser, pues si no, me condenas al me muero de sin usted. Ah. O el amor y su otra cara, los actos que lo carcomen, como el que nos muestran los bellos versos del canto del blues de las ausencias. Otro guiño, esta vez a Octavio Paz. A la hora en que el amor arde en llama doble, abre el amado su casa, su cama, su cocina, empaca en la mañana y bota a la calle a su amante desnuda justo cuando sueña. La muerte recupera su memoria. La orfandad tiembla en el aire y no hay violeta de genciana para la herida. Canto azul, cárdeno revés, de enamorado, amorado, luz. Aquí imaginé que el desalojado debería de ser el macho. A partir de este poema, el amor hará del vacío su nido, sin fondo y sin eco. Una serie de poemas de ausencia desamorada y deseante. Una muestra es el poema Desnudo. Desnudo como el amanecer, desnudo de silencios, así te quiero. Algarabía en el pentagrama de mi cuerpo. Los dos versos finales,
una joya de obsidiana lila vidriosa. O el poema El Banquete, que es una conmovedora oración bluseada. Si algún poema como este llevara dedicatoria, provocaría un terremoto, derribaría grandes muros personales. Qué bueno que no la lleva, así la identificación es universal. En el poema Encuentros, la voz de la poeta lanza una amorosa convocatoria a la poesía. Un amor podría ser el vehículo, a la que quizá habrá que gradarle con una pincelada de morado la demasiada luz para propiciar el encuentro. En un río de palabras te busco, y en cada letra resplandeces hasta enceguecerme. Aunque quiero decir que el texto que muestra la vena temática, el temperamento blues suave y el impulso vital de la poesía de Lucía Leiva es el poema Soliloquio. Trae un epígrafe, ruta inevitable para evocar a The Doors y a su joven chamán James Douglas Morrison. Cuando las puertas de la percepción sean depuradas, todo se reflejará ante el hombre tal cual es. Infinito. William Blake. Soliloquio. Es de noche o madrugada cuando hablo sola con mi hoja en blanco desplegada sobre la mesa, como bandera y patria, perdida en la rancia de mí misma, bajo al Hades con mi música por dentro y por algo que murió y quiero rescatar. No sé qué es. ¿Acaso la esperanza o la rendición o algo que aún no tiene nombre? Gracias por acompañar a Lucía. Gracias por reunirnos con tu libro, Lucía. Gracias a ti. Gracias a todos.